¿Cuántas personas fueron ofendidas en esta semana? Ofendidas. ¿Cuántas personas ofendieron esta semana? No sé, pero posiblemente. Yo fui ofendida, yo ofendí. Las ofensas. En el mundo hay conflicto. Donde hay seres humanos, más de uno, hay conflicto. Desde el principio, tenemos a dos hermanos que el conflicto fue tan grande que uno mató al otro. Estamos en un mundo donde hay conflicto entre países, hay conflictos a nivel de naciones, a nivel de pueblos, a nivel de familia, en la iglesia, entre padre e hijo, esposa y esposo. Es una cosa que para Dios es muy importante, porque el propósito de Dios es reunir a todas las cosas en Cristo. En el libro de Efesios capítulo 1 nos habla de la importancia de la unidad y de estar unido, pero ¿cómo? En Cristo. Y Satanás sabe que una manera de deshacer los planes de Dios es causar tropiezo entre hermanos, entre seres humanos y conflictos. Se supone que los cristianos seamos expertos en resolver los conflictos, se supone. Pero muchas veces los cristianos se encuentran yendo a personas que ni siquiera conocen a Cristo, buscando resolver sus conflictos. Van a un abogado, van a un consejero, van a... Pero la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Nosotros debemos ser los expertos en resolver conflictos. Pero muchas veces no solamente no sabemos resolver los conflictos, sino que a veces los cristianos son los primeros que causamos conflictos. Son los primeros que causamos esos desacuerdos y esos problemas que hay entre los seres humanos. A veces se nos parece más difícil siendo cristianos resolver los conflictos. En Proverbios 18 dice que es más difícil. Vamos a ir a Proverbios 18. Donde dice en versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Las contiendas de los hermanos son como cerrojos del alcázar. Y a veces, por ser hermanos, una cosa que debe ser en lo más básico y en lo más profundo de nuestro ser como cristianos, que es resolver conflictos, porque nuestro propósito es resolver todos los conflictos. Hasta en el, ¿cuánto conflicto va a haber en el cielo? ¿Va a haber contienda en el cielo? No. ¿Y cuándo vamos a comenzar a aprender a resolver estas situaciones? Pero a veces los hermanos, inclusive la Biblia dice que Jesús fue profetizado, iba a ser roca de tropiezo. A veces el mismo mensaje que tenemos es una ofende. Y también a veces nosotros mismos tenemos la idea de que tenemos que, bueno, la Biblia dice, tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dado los santos. Y
alguna persona le gusta eso más que otro, porque a alguna persona le gusta la pelea, no importa el tema. No importa por qué están peleando, le gusta la pelea. Y se convierten a Cristo y siguen peleando por Cristo, pero no es en verdad que están buscando la verdad, sino que les gusta el conflicto. Hay gente que si hay paz, quieren tirar cizaña para animar las cosas. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar la paz y ser pacificadores, como Cristo hizo humillándose, como hemos hablado en Filipenses capítulo 2. La realidad es que todos ofendemos. Vamos a comenzar reconociendo esa verdad de que yo ofendo a los demás. ¿Qué pasó en los tiempos de José cuando estaba en la cárcel? Se encontró en la cárcel con el panadero, el copero. ¿Y por qué estaban ahí? Porque habían ofendido a Faraón. Encontramos inclusive que a veces la cosa más mínima ofende. En la versión en inglés, en Job 19, dice Job que su aliento era ofensivo a su esposa. Y era repugnante a sus propios hijos por su condición física. Nuestras palabras muchas veces ofenden. ¿Qué dice Romanos 14, versículo 14 y 21? Vamos a Romanos 14, 21. Que dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofende, o se debilita. Muchas veces, no solamente las palabras, sino lo que comemos o bebemos, ofendemos. Dice en Santiago capítulo 2, hablando de la lengua, dice en Santiago 2 y el versículo 10, porque cualquiera que guardare, perdone, la lengua es capítulo 3. Vamos a capítulo 2 primero. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Nosotros obviamente también muchas veces ofendemos al mismo Dios. En capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? Muchas veces. Hoy el mensaje es muy sencillo. Hay unos puntos importantes. Y este es el primer punto importante, es que todos ofendemos. Siempre le echamos la culpa al otro, pero nosotros ofendemos. Yo ofendo. Yo con mi boca causa ofensa. Tenemos que reconocer eso. Si no lo reconocemos, pues yo no me he llegado a primera base. Para llegar a primera base hay que reconocer, yo ofendo. Cuando una persona es ofendida, no, siempre queremos echar la culpa. Ah, esa persona no sabe, yo estaba bromeando nada más y lo cogió en serio. Esta persona, esto, lo otro. Siempre tenemos una excusa, pero tenemos que reconocer que todos ofendemos. Como dice a continuación en Santiago 3, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que, ¿quién se atreve a decir que nunca peco? Bueno, pero si tú dices que nunca, si peca, por definición, tú pecas con la boca, yo peco con la boca. Porque, pero dice, yo no digo nada. A veces pecamos por ofendemos. Es un problema que yo tengo, no sé de ustedes. Muchas veces yo ofendo quedándome callado. Una persona me quiere hablar y yo controlo la situación dejando la boca cerrada, hasta me siento muy santo
porque dice que la palabra blanda quita la ira. Dice, si la palabra blanda quita la ira, no decir nada quita la ira. No. Ofendemos. Todos sabemos eso, porque dice, ah, esos hermanos no se están hablando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Están ofendidos? O sea, quedarse callado no es controlar la lengua. Controlar la lengua es abrir la boca con palabras que ayudan hacia la reconciliación, hacia el amor. Y así es que tenemos que reconocer que todos ofendemos. Tenemos que entender también que todos seremos ofendidos, nos van a ofender. Y a veces nos engañamos también. Ah, eso no me ofendió. Pero no vuelvo a hablar con ese hermano porque tú sabes cómo es. Ah, no importa, hermano, no te preocupes. Pero nunca lo invito más a mi casa porque tú sabes. ¿Ah? Pretendemos y decimos, yo no soy ofendido. Yo no soy esa persona que se ofenden fácilmente. Nada más sigo caminando por allá y no vuelvo a mirar a esa persona. Tenemos que reconocer que seremos ofendidos y es una realidad. Lo sentimos. No haciendo caso omiso y pretendiendo que nada está pasando, no resolvemos nada. En Lucas 17 dice que es imposible que no vengan ofensas. Como dice, vamos a Lucas 17, que Cristo hablando de lo que iba a pasar a él. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Vemos al apóstol Pablo delante del sumo sacerdote. ¿Se acuerda aquella vez que él hasta insultó al sumo sacerdote y tuvo que pedir perdón? Él fue ofendido y ofendió también. Todos somos ofendidos por la cosa más mínima. Yo tengo que luchar casi toda la noche porque me ofenden los vecinos en la manera que estaciona su carro. Porque yo no tengo dónde poner el carro y si todo el mundo no se acomoda bien, tengo que ir a la otra esquina abajo y eso me ofende. ¿Debe ofenderme? No, pero me ofende. La ofensa viene. Tengo que reconocer que yo siento ofendido y que tengo que aprender cómo tratar con esa actitud. Y no decir nada, yo no, nadie me ofende, nadie me preocupa, nada me molesta. Pues, ¿qué debo hacer cuando me ofenden? Hay como, podemos decir, cuatro cosas que se puede hacer cuando somos ofendidos. La primera es más fácil cuando la ofensa sea una cosa pequeña. Y dice en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahorita hablamos de que decimos que estamos pasando por alto cuando no es verdad. Estamos diciendo en verdad pasar por alto. Pasar por alto. Podemos olvidar la ofensa. Las grandes no se olvidan. Difícil. Pero déjame decir una cosa. Es posible olvidar las pequeñas. Es posible. Es posible. Dios olvida nuestros pecados. Y tenemos la capacidad. Pasar por alto es olvidarlo, botarlo, quemarlo, no darle mente, no guardarlo en un archivo. Casi todo el mundo tiene un archivo donde guardan las ofensas.
Y hablando de ofensas, should I be translating to English? You okay? All right. Sorry. That was something wrong. Un archivo. Yo paso por alto la ofensa, pero estás aquí por si acaso me hace falta. Cuando tú me ofendas con una cosa grande, entonces todas las cosas chiquitas que hiciste, lo voy a ir sacando. Para que tú veas que esto es un patrón. Esto no es un problemita, esto es que tú siempre haces lo mismo. Mira, lo hiciste este día y este día y este día. Mira, mira, aquí está la prueba. Y así, pues, no lo pasamos por alto. Hermanos, pasarlo por alto. Hay que tener un sentido de humor. ¿Es así o no es así? Así es. Un sentido de humor, hermanos. Inclusive cuando una persona quiere ofenderte, un sentido de humor ayuda un poquito. Este hermano me llama gringo loco. Exactamente. Y yo sé que él me quiere. Y aquí tenemos otro que me llama ruso. Pues. ¿Yo cómo le llamo? Amigo. No, a la mierda. ¿Y yo cómo le llamo? I don't know. Se me olvidó. Está bien. Sí, se puede olvidar la cosa, ¿eh? A cualquiera le mueve el tío. Pero hermanos, pasamos por ahí. Yo sé que él no lo hace para ofender. Pero si lo hiciera para ofender, ¿lo debo tomar diferente? No, porque usted no es. No, como esa persona me quiere. No. Aunque me quiera ofender, yo sé que no me quiere ofender. Pero aunque alguien dijera eso queriendo ofenderme, ¿qué debo hacer? Lo mismo, reírme. Pasarlo por alto, ¿qué importa que me llaman? Es una manera, pero a veces esa manera no funciona porque hay heridas, hay cosas que son más profundas. Si tú estás caminando y me da un golpecito, yo te perdono. Pero si me tira en el piso, me rompe la cabeza, quizás va a ser más difícil pasar por alto el hecho de que tengo un chicharrón aquí en la cabeza. Un chichón. Chicharrón, chichón, lo que sea. Viste que están despiertas ahora. Si hubiera sabido que se iba a despertar, lo hubiera dicho a propósito. Pero como a veces el español no me sale, está bien. Tiene un sentido de humor, eso es lo bueno. Pues si no puedo olvidar la ofensa, ¿cuál es el próximo paso? En Lucas 17. Lucas 17. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Reprender y perdonar. Si tú me ofendiste y no puedo cogerlo por chiste, no puedo pasarlo por alto, y tengo la tendencia de archivarlo, no lo voy a archivar. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar el papel donde me ofendiste y decir, hermano, tú me ofendiste. Tú sabes lo que tú dijiste, me ofendió. Yo me siento mal. ¿Con qué propósito? Como dice aquí, si se arrepintiere, perdonarle. Pero a veces tener rencor, uno siente una satisfacción más grande con ese rencor, que yo sé que esa persona me debe toda su vida por la forma que me ofendió, y yo me siento rico con ese rencor adentro. Qué bueno es sentirme superior a esa persona que tanto me ofende y ha ofendido a esa persona mala, y yo aguantando esto, yo soy un... Pero no somos suficientemente humildes para reprender la persona en la cara. Y decir, hermano, me ofendiste. Y lo estoy diciendo porque quiero olvidar de esta cosa. Me ofendiste cuando dijiste esto.
con el propósito, pero yo quiero ser tu amigo, yo quiero pensar bien de ti, yo no quiero guardar rencor contra ti, ayúdame y pide perdón. Y si hermano pide perdón, perdonarle. Perdonarle es archivarlo, ¿verdad? Por si acaso te hace falta después. No, olvidarlo en verdad. Ese perdón, como dice en Mateo 6, después de la oración modelo, si nosotros perdonamos, Dios entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a perdonar a nosotros. Y si no perdonamos, Dios tampoco perdona. Y como dice Marcos, y si está orando y tiene algo contra una persona, perdónale, para que tu Padre Celestial también te pueda perdonar. ¿Yo puedo perdonar antes de que me pidan perdón? ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos. O sea, pero ¿cuándo recibieron en verdad el perdón? No fue hasta 50 días después, en Pentecostés, cuando se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Sabiendo que habían matado a Cristo. Entonces recibieron el perdón. Pero ¿cuándo se extendió el perdón hacia ellos? En la misma cruz, en el mismo momento. Así que podemos perdonar en el corazón esperando que haya reconciliación completa cuando la persona entonces pide perdón. Y todos sabemos de los pasos en Mateo 18. ¿Y cuántos saben contar? ¿Saben contar? Y yo creo que a veces se los olvida la matemática. Porque todos sabemos lo que dice Mateo 18. Pero a la hora de aplicarla, se nos olvida la matemática. Porque cuando tu hermano te ofende, dice, vete tú, ¿cómo dice Mateo 18? Ve y repréndele, estando él, tú y él solos. Uno más uno son dos. Cuando hay ofensa, el primer paso es que ¿cuántas personas sepan de la ofensa? Dos. ¿Cuántos son dos? Dos. ¿Lo están viendo? Dos. ¿Por qué entonces tantas veces cuando alguien me ofende, la primera cosa que yo hablo con número 3, y número 4, y número 5, y número 6, y nunca hablo con número 2? O si hablo con número 2 es después de que he hablado con 10, y que los 10 han hablado con 10 más, para que haya 100. ¿Entendemos la matemática, hermanos? ¿Cuál es el plan de Dios? Tu hermano te ofende. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu jefe, puede ser el que sea. ¿Con cuántas personas va a hablar de la ofensa? Yo me siento ofendido. Yo voy a hablar con uno porque ya soy uno y la otra persona es dos. Dos personas saben de la ofensa. Dos. Si no te oye, toma contigo a uno o dos. ¿Cuántas personas van a saber ahora? ¿Tres o cuatro? Tres o cuatro. Está bien. De vez en cuando hay situaciones, ¿verdad? No recomiendo que si una mujer o un hombre ofende a una mujer que no sea su esposa, que vaya uno y uno. A veces tiene que tener uno más, ¿verdad? Para estar seguro que las cosas estén bien, que no estén hablando un hombre con una mujer, que no sean casados, etc. Pero estamos hablando de menos de 5, como sea. Primeramente saben 2 y después 3 o 4, quizás 5. Pero no la iglesia completa. ¿Y es necesario? Bueno, todavía no he llegado. Las cosas de Dios, ¿Dios es un Dios de qué? Orden. ¿Cómo se debe hacer las cosas? En orden. ¿Cuál es el orden de esto? 1 y 2. 1 más 2 o 3. Ahora, si no oyen,
los dos o tres, se habla con la iglesia. Se habla con los amigos en la calle. No. Se habla con, se llama la estación de radio. No, con la iglesia. Y si no oye la iglesia, entonces, por internet, me está haciendo señales, sí. Ponlo en Facebook, eso mismo, Facebook. Qué bueno. Ok, son los pasos, son sencillos, no es difícil, pero es difícil aplicarlo, porque cuando estoy ofendido, yo quiero hablar con todo el mundo. Una persona ofendida es como dijo Cristo, si yo no hablo, las piedras van a hablar. Tengo que hablar con alguien. Tiene que hablar con alguien, sí. ¿Tú sabes por qué Dios nos dio ese deseo de hablar con alguien cuando te sientes ofendido? Ese deseo no era para esparcir esa ofensa a todo el mundo, era para hablar con la persona que te ofendió. Por eso tú tienes ese deseo que Dios te dio. Te dio el deseo de hablar de tu ofensa. Pues usa el deseo de la forma que Dios también lo diseñó para resolver el problema, no para encender un bosque completo de fuego con esa lengua como habla la Biblia, sino buscando apagar el bosque, usando la lengua en la forma que Dios quiere que la usemos para resolver el problema. Y así es. Vamos a decir que si no oye a dos o tres, se lleva a la iglesia. Si no oye a la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Con amor, la iglesia dice, esta persona no se considera hermano. Pero aún así, ¿cómo se trata a la persona? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de los Tesalonicenses 3 y 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo, no os juntéis con él para que se avergüence, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como el hermano. Porque siempre la meta de Dios siempre es y será hasta nuestra muerte y será hasta el fin del mundo la reconciliación. Nosotros somos embajadores de reconciliación. Nosotros, como hablamos esta mañana, la Biblia está claro, nunca Dios quiere que nosotros apliquemos la venganza. Mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré, y ha dado esa autoridad al gobierno, pero a nosotros siempre nuestro trabajo siempre es buscar reconciliación. Pero ¿qué? Hasta ahora hemos hablado de que si me ofenden, ¿qué hago? Pues ya hemos visto. Ahora, ¿qué hago cuando yo ofendo? Eclesiastés. Habla en capítulo 10. Eclesiastés 10, 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Primeramente, vamos a ser humilde. Ser humilde no es echar la culpa a otros, no es dar excusas. Cuando yo ofendo, debo humillarme, como hizo ese hijo pródigo, que él decidió de antemano que iba a ir a su padre y decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En verdad, humillarnos. ¿Qué tú quieres cuando te ofenden a ti? Que vengan humillados. Y muchas veces, si vienen humillados, bueno, hay personas que tienen corazón tan duro que aún así no perdonan, pero por lo menos el que tiene corazón cerca de Dios, cuando alguien viene humillado, uno perdona. Y nosotros también, cuando ofendemos, no es si ofendemos, es cuando ofendemos. Yo estoy seguro que en esta semana va a pasar algo a cada uno de nosotros donde tú vas a ofender y va a ser ofendido.
Y esta regla, hermano, vamos a empezar a practicarlos. Las ofensas, como dijimos al principio, no se van a quitar. Lo que hay que saber es bregar con esa ofensa. Y la primera cosa es humillarse, como hizo el hijo pródigo. Segundo, confesar. No confesar a un sacerdote, sino confesar a la persona ofendida. Si la ofensa es solamente a Dios, pues es solamente a Dios. Pero si yo ofendo al hermano y confieso a Dios, ¿eso es suficiente? Si he ofendido al hermano, no es suficiente. ¿Qué dice Santiago 5? 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sabemos que este contexto tiene otras cosas interesantes que hablamos un miércoles, pero queremos concentrarnos ahora en ese detalle de que debemos confesar. Después de humillarnos, yo ofendí a una persona, me humillo. Después voy y confieso y digo, mire, yo, y confesar es dar excusa, dar razones. No, es sencillamente dice, yo ofendí. Y si somos honestos, casi siempre cuando ofendemos es a propósito, pero decimos que era sin querer. Ah, yo dije eso sin querer, como para suavizar la cosa. Vamos a ser más honestos, hermanos. Yo te ofendí porque yo me sentía mal y yo quería causarte un daño. Por eso dije lo que dije. Pero ahora reconozco que yo queriendo hacerte daño y diciendo lo que dije, yo estuve mal, malísimo. Y yo no merezco que tú me perdones. No merezco ni siquiera que me escuches ahora. Pero estoy aquí pidiéndote, por favor, que me perdone. ¿Qué diferencia haría la reconciliación en el hogar, en el trabajo, en el país, en el mundo, si sencillamente cada persona que ofendiera tuviera esa actitud de humillarse y confesar? Inclusive no pensar que algún día mucha gente dejan resolver este conflicto antes de morir. Y tú ves gente que le dan la noticia que van a morir y ahora empiezan a llamar a la familia y a pedir perdón y arreglar las cosas. Pues según la Biblia, esto es tan y tan importante que antes de hacer cualquier cosa religiosa, hay que resolverlo. Muchas veces aplicamos esto a la cena, pero no solamente a la cena. Antes de orar, antes de cantar, antes de ir al servicio, antes de hablar de Cristo como una persona. Dice en Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando bajo el antiguo pacto. No se aplica solamente a la cena, aunque se pueda aplicar a la cena. Y a veces, pues, eso pasa. Antes de la cena, uno se acuerda que alguien tiene algo contra uno y uno entonces pide perdón. Eso no está mal. Pero no debe ser solamente en ese momento. Esto tiene una prioridad. Es importante bajo el antiguo pacto traer las ofrendas a Dios. Importantísimo. Aunque a veces para nosotros las cosas de Dios no, son en segundo o tercer lugar. Pero vamos a decir que ese, tú en tu vida tienes correctamente que eso en primer lugar. Ir al servicio, participar de la cena, orar, leer la Biblia, hablar de Cristo. Toda esa cosa tú tienes en primer lugar, antes de tu familia, antes de cualquier cosa. Pero Cristo dice que algo más importante que eso. Más importante que toda tu religión, que todas tus ofrendas, que todas tus cenas, tus cánticos, asistir al servicio. Y es, si no te has reconciliado con tu hermano, deja tu ofrenda. Más importante. ¿Por qué es más importante? Porque ¿cuál es el propósito de nuestra adoración? Si no es de reunir a todas las cosas
en Cristo. Y si no, ni siquiera quiere reunirme con el hermano que yo ofendí, ¿de qué me sirve reunirme con todo el mundo y con Cristo si no amo al hermano que he visto? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios que no he visto? Resolverlo. Entonces, también restaurar. En el antiguo pacto hemos visto que cuando una persona robaba, no era suficiente. No era suficiente confesar el pecado, humillarse. Tenía que pagar lo que robó y añadir otra parte. A veces ofendemos y pedimos perdón y no encontramos, quizás la persona no nos perdona. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos damos por vencido. Mira, traté de reconciliar, hasta pedí perdón, hasta fui de rodillas y pedí perdón, y como quiera no me quieren perdonar. Así que yo hice mi parte y allá ellos. ¿Cuál es tu parte? Hacer más. Si robaste $100, dale 200. Si lo ofendiste con 10 palabras, dile 100 palabras bonitas. Y así tenemos que buscar en verdad la reconciliación. Una pagar, gracias a Dios, que con Dios no tenemos que hacerlo. Porque si tuviéramos que pagar nuestros pecados con Dios, pues no podríamos. Pero con nuestro hermano, por lo menos podemos hacer el esfuerzo. El hermano no debe demandar eso de nosotros, pero nosotros, de nuestra voluntad, debemos decir, yo quiero la reconciliación tanto que yo voy no solamente, ¿verdad? Un esposo quizás ofenda a la esposa porque no llegó a cierta hora y no llamó ni nada. Pues, ¿qué va a hacer? Pues, quizás debe llamar más a menudo si ella está preocupada. Llamar más temprano. Ir más allá para que esa ofensa se pueda ir borrando. Que no hay duda de que en verdad tú estás pidiendo perdón. Tenemos mucha excusa. Si él me ofendió, es su responsabilidad. Si yo lo ofendí, él tiene que venir a mí. ¿Cuántas veces nos hemos dicho? Usted tiene un problema. Yo no tengo problema. Él tiene problema. Así. ¿Qué dijo la Biblia? Si él tiene problema, tú tienes un deber de qué? De ir a donde él y resolver ese problema. Si yo tengo problema, tengo también la responsabilidad de ir a donde él. ¿Quién puede dar la excusa que el otro tiene que comenzar? Según la Biblia, conflicto, tú tienes que comenzar. No importa quién lo comenzó, quién lo hizo, para resolverlo, tú tienes que poner de tu parte y más allá de tu parte. Yo oré que Dios le perdonara y ahí lo voy a dejar. No me hable más de ese hermano, no quiero saber de él. Yo ya he orado que Dios le va a perdonar. Tampoco sirve, hermano. Yo no había visto eso en la Biblia. Hemos visto unos pasos bien sencillos, bien directos, pero ese no está. Hay que trabajar para resolver ese conflicto. Yo recomiendo que en su casa lean Gálatas 5 y sigue de 18 hasta 6:1 y Mateo 18, que hemos citado, que lean el capítulo completo y van a encontrar al final una parábola del siervo que fue perdonado y no quería perdonar. Esperamos, hermanos, que eso no sea nosotros. Aprendamos, hermanos, a perdonar y a pedir perdón. Si en esta semana tú no pides perdón a nadie, y si no procura que una persona te pida perdón a ti, puedes decir gloria a Dios, pero quizás no sea gloria a Dios. Quizás tú tienes algo ahí escondido que tú no quieres trabajar en eso. Hermano, vamos a
Vamos a resolver estos conflictos. Porque si no lo hacemos aquí, los que no tienen los conflictos resueltos, por lo menos en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si yo no hice lo que depende de mí, allá no voy a entrar. Porque allá van a estar todos los que son reconciliados. O por lo menos que se han intentado reconciliarlo y han hecho todo lo posible para reconciliarse. Y si no, hay otro lugar que ni quiero mencionar ni quiero hablar de ese lugar. Hermano, busquemos la reconciliación. Oremos. Gracias a Dios.